pues ya estaríamos. Muy bien. Son y tres, pues podemos ir empezando. Pues nada, daros la bienvenida. No sé si me escucha. Yo entiendo que sí, ¿no? Sí, esperemos que sí. Viendo gente, vamos a ir en el vivo. Tenemos visitas inesperadas. Sí, venimos aquí, soy aquí. Ah, vale. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Sí. Hola. Hola. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a comenzar. Daros la bienvenida a esta presentación de la Universidad de Verano, que normalmente lo hacemos más por redes sociales, pero este año hemos decidido, bueno, pues hacer un pequeño acto de presentación. Esta universidad que hemos llamado Gobernar la Crisis, Imaginar la Revuelta, Conflictos y Resistencias en los Límites del Capitalismo. Y bueno, pues como indica el título, pues es una universidad de verano que se va a componer de cuatro grupos de lectura, cuatro cursos, que ahora contará mi compañera Almudena, y que tiene una mecánica bastante sencilla. La idea era proponeros cuatro libros que se van a leer durante julio y agosto, algunos materiales de apoyo a esos libros, pues sobre todo en el caso de que se necesiten otras lecturas de referencia, y luego en septiembre lo que hemos hecho es poner cuatro sesiones, tres o cuatro sesiones, dependiendo de los grupos de lectura, donde nos iremos juntando pues a debatir, a discutir cada uno de los capítulos y a leer un poco más en profundidad cada uno de ellos. Y nada más, con esto le paso la palabra a Almudena. Pues los cuatro títulos que os proponemos es un texto de Derby Harvey que acabamos de publicar, aunque es se escribió hace bastantes años, que es Los límites del capital, geografía del capitalismo en crisis. Otro texto también nuestro de la Escuela de Birmingham sobre gobernar la crisis, medio siglo de reconstrucción de la nueva derecha, y otros dos títulos, uno de ciencia ficción feminista, que es Mujer al borde del tiempo, de Merce Percy, que lo hemos concentrado en una idea que son utopías para la organización de la reproducción social, y por último Capitalismo caníbal, de Nancy Fraser, que, bueno, donde estudiaremos un poco esta cuestión del capitalismo avanzado. Estas son las cuatro propuestas que os hacemos y ahora os vamos a ir comentando cada una de ellas un poquito más en detalle. Pero bueno, como os ha contado Pablo, la idea es que durante estos dos mesecillos, este mes y medio que nos queda, vayáis leyendo cada uno de los textos propuestos. En algunos sí que vamos a mandar más materiales porque nos parecía que era, bueno, que convenía como profundizar en ellos, y hay otros que en realidad son tan densos en sí mismos que ya con dedicarles tiempo es suficiente, y lo mismo también están preparadas las sesiones a posteriori. Para, por ejemplo, el de Capitalismo caníbal de Nancy Fraser, que sí que es un texto como relativamente sencillo de divulgación en relación a otros textos que ha escrito ella, vamos a plantear, digamos, vinculadas con cada una de las sesiones, también algunos materiales. Para la primera sesión, que trataremos más de lo que es el capitalismo ampliado, que es esta idea de que el capitalismo vive a partir de todo por lo que no paga, ¿no? Toda la explotación del trabajo de las mujeres, del trabajo de la explotación racial de las colonias y de la naturaleza de la que se apropia. Entonces, eso lo trabaja bastante en otros de sus textos anteriores que nosotras también publicamos, que es este de los talleres ocultos del capital. Entonces, algunas cosas que avanzan un poquito más de lo que trata como en este texto, trabajaremos desde ahí, y luego haremos también otra sección donde ampliaremos la cuestión de la reproducción social, que es esta idea de por qué el capitalismo se devora a sí mismo, porque el capitalismo es caníbal y se va comiendo las bases que lo sostienen, que lo trata en Fortunas del feminismo, comienza a trabajarlo en Fortunas del feminismo. Entonces no leeremos todos estos textos, pero sí algunos materiales complementarios, también, bueno, como otros audios de sesiones anteriores de nociones, y luego cerraremos con una sesión sobre el socialismo del siglo XXI.
¿no? asociado a esta nueva forma de entender el capitalismo, como sería el socialismo del siglo XXI, que es el texto final o el capítulo final de Capitalismo Caníbal. Y por otro lado, los textos que, el otro que curso que nos hemos dividido, Pablo y yo, pues el otro que llevo yo más es uno de ciencia ficción, que es Mujer al borde del tiempo. Bien, que es como todo lo contrario, es narrativa, también es un texto súper sencillo de él y muy agradable porque es una distopía doble, ¿no? Como una realidad donde la vigilancia, el control prime, como son las sociedades donde eso sucede, y por otro lado una distopía sobre la reproducción y otros mundos posibles. Entonces, en torno a esta idea de la reproducción social y la ciencia ficción, vamos a tener tres sesiones. Por un lado, una primera con Helen Hester, que también un poco, bueno, o sea, Helen Torres, perdón, se me ha ido a mí la olla, que es la autora de este libro, pero también, también esta autora, y este libro se ha hecho también muy famoso porque es un libro antiguo, a partir del trabajo que hace Donna Haraway sobre el texto. Entonces, Helen es traductora de los dos textos y conoce ambas obras bastante. Y por otro lado, profundizaremos en esta idea de la ciencia ficción desde una perspectiva feminista, también con otra de las personas que a nuestro modo de ver más ha escrito o más sabe de ciencia ficción feminista, que es Lola Robles, que también es autora de varios textos y que es de las, bueno, por lo menos de nuestras compañeras, las que más sabe de estas cuestiones, y además que también este texto de Mujer al borde del tiempo es una de sus novelas favoritas, así que con ella profundizaremos sobre esta idea de ciencia ficción feminista para pensar la reproducción social. Y por último, lo que trabajaremos es sobre los feminismos materialistas y cómo también a partir de, sobre todo, un texto de Doris Heider que trabaja mucho toda la memoria histórica sobre cómo el feminismo ha utilizado las utopías para pensar la reproducción social, ¿no? Entonces, este texto, sobre todo en el que nos basamos, que sí que trata mucho pues, de las cuestiones de las comunas furrieristas, pero también otras ovenianas, bueno, como distintas formas que donde el feminismo ha utilizado la ciencia ficción y la narrativa para imaginar esas organizaciones sociales posibles, esa reproducción social, y con ello luego puedes intentar en mayor medida trasladarla a la realidad. Entonces, con otra compañera que también, bueno, que tenemos un proyecto compartido, que es Entre Patios, que en cierta medida intenta pensar sobre algunas de todas estas cosas, y ellas han escrito, que son María González Reyes y Gemma Ascón, han escrito este texto, donde reflexionan sobre parte del proyecto del que nosotros formamos parte, e intentaremos como entremezclar la realidad actual y las utopías contemporáneas con la historia del feminismo materialista y cómo, bueno, se ha ido trabajando a lo largo del tiempo. Un poco la excusa que nos parecía que el libro proponía y que en realidad forma parte de una genealogía del movimiento feminista y esta vinculación con la ciencia ficción. Así que eso es más o menos como el resumencillo de las sesiones que hemos ido preparando. No sé si cuentas tú las tuyas, sí. Y luego contamos más en detalle. Bueno, como la idea era presentar un poco cada uno de los grupos de lectura, de los cursos, como más en detalle, aparte de hacer la presentación, tanto en los cursos del grupo de lectura de Gobernar la crisis como en los límites del capital, pues bueno, evidentemente va a haber un montón de lecturas que podamos hacer complementarias, pero vamos, ya la entidad de cada uno de los textos creo que es suficiente como para que podamos estar dedicándoles tiempo. Realmente son dos libros que juntos se pueden entender, ¿no? Es decir, que precisamente la pregunta de la que parten o por la que proponemos estos dos libros tiene que ver en cómo gobernar la crisis que estamos viviendo cuando el capitalismo, es decir, cuando la forma de ordenación y de gobierno del mundo que tenemos encima, que se nos cae encima, pues está llegando a sus límites, ¿no? A sus límites ecológicos, a sus límites sociales, a sus límites de posibilidad de exclusión, a sus límites en todos los ámbitos de explotación del territorio, de explotación humana, ¿no? Y precisamente el libro de los límites del capital lo que es como de alguna manera
un libro que funda de alguna manera una geografía marxista crítica y que tiene que ver con interpretar ese capitalismo, que es un capitalismo que, como se vio en la crisis de 2008, es un capitalismo que se interesa mucho por la geopolítica, por la geografía, por la extracción de valor en el ámbito territorial, en el ámbito urbano, en el ámbito de los territorios, y donde aparecen elementos que dentro de la economía política marxista se habían trabajado con cierta intensidad, como es la cuestión de la circulación del capital, como es la cuestión de la renta o como es la cuestión del interés, de los intereses, pero que precisamente en un capitalismo que tiene ese aterrizaje territorial, ese tipo de elementos aparecen, ¿no? Tenemos que pensar, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los circuitos inmobiliarios, donde la cuestión de la renta y la cuestión del interés son elementos centrales en la producción de plusvalor, en la producción, al fin y al cabo, de nuevas estrategias de acumulación capitalista, y pues al fin y al cabo es algo que está muy presente, ¿no? Y por eso el curso, de algún modo, está dado la vuelta en el orden de los capítulos que fundamentalmente vamos a leer. Primero vamos a leer los dos últimos capítulos que precisamente hacen hincapié en esa dimensión de construcción geográfica del capitalismo, y luego vamos a ver, en último lugar, y muy pegado a problemas que tenemos a día de hoy muy concretos, como es el problema de la vivienda, el capítulo de la teoría de la renta, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, podremos complementar con un montón de cuestiones que están a día de hoy en debate, como es esa idea del capitalismo rentista, ¿no? De un capitalismo que no basa su beneficio, cada vez basa menos su beneficio en la producción de cosas y cada vez tiene más posición de poder a partir de la posesión de cosas, ¿no? De alquilar esas posiciones propietarias y partir de rentas, pues bueno, desde ese lugar. Y precisamente el otro curso lo que intenta es poner encima de la mesa, pues, una pregunta que yo creo que es súper actual, es decir, ¿quién va a ser capaz de gobernar esa crisis? Y si va a haber una contrarrevolución para gobernar esa crisis, entendiendo el gobierno de la crisis como meter en vereda, poner en orden en todos los elementos de disonancia, revolucionarios, antagonistas, de crisis social, organización, crisis, revolución social, que evidentemente se ponen en funcionamiento cuando todo este tipo de gobiernos del capital están en marcha, ¿no? Volviendo a la cuestión territorial, lo vemos permanentemente, ¿no? Macrogranjas, problemas urbanos, cuestiones que tienen que ver con la implementación de energías verdes y alternativas, en el hidrógeno, en los parques eólicos y solares, que a la vez llevan aparejadas reconfiguraciones territoriales muy fuertes y también dimensiones de explotación del territorio y de las poblaciones cada vez más intensas, ¿no? Y precisamente el libro de Gobernar la crisis, que subtitula Los atracos, el Estado y la ley y el orden, tienen que ver con la pregunta sobre cómo se gobierna una crisis desde posiciones reaccionarias y contrarrevolucionarias, si se quiere, en este caso la contrarrevolución que se produjo en el Reino Unido a manos de Margaret Thatcher, pero en concreto toda la revolución que también hubo dentro del Partido Conservador en el Reino Unido de posguerra, que Thatcher es su último y máximo exponente a la hora de interpretar esa crisis y gobernarla en términos de contrarrevolucionarios, gobernarla en términos neoconservadores y al fin y al cabo aplicar políticas que iban en contra de la lógica en la que se había construido el conjunto de Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde el estado del bienestar, donde la nacionalización de sectores estratégicos de la economía eran centrales y donde había un pacto tácito y real entre los movimientos sindicales oficiales, el Estado y las patronales. Precisamente todas esas líneas son las que el thatcherismo ataca, los sindicatos, el estado de bienestar, los sectores nacionales económicos estratégicos en el Reino Unido, y construye una idea de contrasociedad conservadora
que pasa en primer lugar por la generación de eso que se denominan pánicos morales, ¿no? Es decir, algo muy similar a lo que sucede ahora, por ejemplo, con las campañas antiocupas, ¿no? De repente el ocupa y la cuestión de la seguridad es un problema de seguridad nacional, es un problema de seguridad personal, es un problema de seguridad de tu vivienda, y a partir de ahí empiezas a enlazar un programa político que le dé la vuelta a ese tipo de cuestiones que habían sido, en el caso de la Inglaterra de posguerra, pues consenso en muchos ámbitos, como era, por ejemplo, los sectores energéticos vinculados a la economía pública o nacionalizados, pero también otro tipo de elementos vinculados en algún modo al estado del bienestar, y no digamos si saltamos a la Europa continental y lo que significa, pues, bueno, este tipo de realidades en otros ámbitos como Francia o como Alemania o como en los países nórdicos. Entonces, bueno, yo creo que los cuatro cursos o grupos de lectura van a tener un montón de puntos de enlace, tienen que ver con esos límites del capitalismo en un momento crítico como el que se vive ahora, con crisis abiertas en multitud de niveles, donde la guerra, la geopolítica vuelven a estar presentes, como al menos en la escala pública, como no lo habían estado en la Europa del estado del bienestar y la paz en los últimos años, y donde evidentemente se empiezan a percibir cambios sustanciales en los modelos de reparto y de estabilidad que nos rodean, y por lo tanto pensar tanto cómo va a ser esa crisis como cómo va a ser el gobierno de esa crisis a partir de las posiciones conservadoras, y entendiendo conservadoras no solo de los partidos conservadores, sino de ese giro conservador que tiene en gran medida la política institucional, pues son elementos que pensábamos que, bueno, que van a tener muchos engarces de unos cursos o unos grupos de lectura con otros. Y bueno, pues no sé si con esto más o menos, en estos 25 o 30 minutos, hemos explicado, hecho una panorámica de lo que es la propuesta, y bueno, también la idea era que si había alguna duda, alguna cuestión, aparte de tomarnos luego una cerveza que hemos comprado, pues ya que nos quedamos luego a tomar algo, pues si hubiese alguna duda o tal, pues sería también el momento de poder plantearla ahora, y si no, también por correo, que estamos abiertos. Y nada, o sea, solo y los, como cosas así técnicas, contaros lo de los libros, que quien, por si no sabéis, por si nos ha llegado bien el correo o cualquier cosa así, quienes tengáis la inscripción con libros, podéis recogerlos aquí en La Maliciosa, o también nos podéis escribir un correo electrónico para recogerlos en Duque de Alba o que os los mandemos a casa. Eso por un lado, y luego también abriremos a partir de mañana unos grupos de Telegram con la gente de cada uno de los grupos para iros mandando estos materiales, hacer un pequeño seguimiento, que podamos mandarnos dudas durante el verano. No es que sean grupos dinamizados ni nada de eso, pero bueno, podemos compartir materiales, estar ahí un poco, pues, como presentes durante el verano. Y así de cosas logísticas, yo no sé si hay mucho más, eso, los libros, los materiales, y luego ya en septiembre, desde prácticamente la primera semana, están programados en los distintos días de las sesiones colectivas, que pueden ser que serán online, que serán presenciales, que las online, o sea, que las grabaremos, o por lo menos la parte de la exposición la grabaremos, para que la podáis seguir en diferido, y no sé si me dejo alguna cosilla más que... Que en la web están los programas también, porque a veces, como nos comunicamos mucho por Telegram, no sé qué, a veces la gente ve el título, cuando entras en la web está el programa entero, con las fechas, con todo, y luego otra duda que suele surgir es si alguien se apunta a presencial puede ir online, si alguien viene está online, o sea, es indistinto, se puede venir como mejor. Siempre invitamos a que el mayor número de gente venga presencialmente, pero los tiempos que vivimos no suele ser lo más habitual. Esperamos que si alguien está online puede venir en presencial, si alguien está en presencial no puede venir un día, el enlace se manda a todo el mundo para que lo podáis seguir desde donde estéis. ¿Nos podemos inscribir todavía? Porque yo... Sí, sí, sí. Pero no tengo claro si voy a ser capaz de seguir más o menos
Claro, sí, sí, podéis escribiros a lo largo de todo el mes de julio y el mes de agosto. O sea que no hay prisa. Y... lo único, si alguien se inscribe más tarde, que vaya leyendo el libro, o si no se le acumulará la tarea la última semana de agosto. No sé si alguien desde casa... no sé si vemos el chat de YouTube. Sí, yo lo estoy viendo y en principio no hay ninguna pregunta. Veo todo clarísimo. Pues nada más, no puedo. La sí, sí. Respuesta es que se haya leído el libro completo antes de comenzar la primera sesión. Sí. Sí, de tal manera, por lo menos en estos dos, que van a ser 4 sesiones en vez de 3, la primera sesión un poco será de orientación y de oxígeno para que, aunque vamos a intentar recomendar, y ya os decía que los límites del capital van a ser los 3 últimos capítulos, que ya tiene su cosa, y el de gobernar la crisis, aparte que tenemos una presentación ya grabada del libro para que pueda servir de introducción. Es un libro mucho más, aunque sea voluminoso, es un libro mucho más sencillo de leer, más de política, historia social, noticias, cosas que te suenan, que has oído de lo que pasaba en Inglaterra en el momento, o sea, es muy, muy, muy accesible, aunque sea voluminoso. Y aún así también recomendaremos los últimos capítulos. Pero vamos, que lo suyo es ir ya leyendo quien se haya fundado. Y luego que también es como complementario, o sea, por ejemplo, los nuestros, los de feminismo, en realidad es al revés, son dos textos súper accesibles, que más bien es como profundizar sobre ellos, que son muy sugerentes a la hora de pensar propuestas, entonces más bien es como extender las sesiones, ¿no? Pensar juntas a partir de ellos. Y en cambio, justo, no sé por qué, bueno, ha surgido un poco así, estos dos, sobre todo los límites del capital, es más bien una lectura colectiva para comprenderlo, porque es, bueno, pues, tiene su miga y con otras es bastante más fácil. Aunque luego tiene bastantes notas al pie, bueno, yo que sé, le hemos dedicado bastante tiempo, sobre todo Isidro, que es un compañero nuestro, y yo creo que para intentar también, porque también es un texto antiguo, pero es un texto fundacional, y sí que se lo ha trabajado bastante para intentar traerlo ahora. Pero bueno, pues sí que es verdad que con más personas pues siempre es mucho más fácil hacer esa relectura en el contexto actual y también entendiendo luego su dimensión en... geográfica, ¿no? Que a partir de ahí ya luego despliega los conceptos centrales de sus tesis, ¿no? Entonces, bueno. ¿Puedes explicar un poco cómo son las dinámicas de las sesiones de septiembre? Claro. Pues vamos a mezclar un poco, vamos a probar, ¿no? Vamos a probar eso, ¿sí? ¿Sí? La idea, Dios, es como estamos siempre probando, la idea un poco que nos suele funcionar, haremos como unas introducciones largas, que será lo que grabaremos, que bien, luego haremos unos que se grabarán como unos 45 minutos más o menos, con un pequeño ratito de preguntas y luego haremos grupos pequeños de trabajo. En principio esa es la idea, que es como más los formatos de curso un poco entremezclado con un grupo de lecturas. Por eso es un medio formato que no es exactamente el nuestro habitual, ni tampoco el de grupo de lectura habitual, porque nosotros en los grupos de lectura solemos repartirnos los textos, pero como aquí no había tanta continuidad, sino que eran todos a posteriori, pues la idea es lo que decía Pablo, que en realidad introduciremos bastante los capítulos o las personas que vienen a acompañarnos introducirán bastante las discusiones. Y luego haremos como la otra mitad de la sesión de grupos de trabajo pequeños y luego de discusión colectiva. Y esa es un poco la dinámica en cada una de las sesiones de vista. O sea que incluso aunque no te lo hayas leído del todo, pues puedes que alguien te contará. Pero bueno, igual dejarme decir esto. Y que ¿verdad? Suele pasar. Y luego la idea siguiente es, si el grupo funciona muy bien, intentar proponer una acción práctica. Pero bueno, eso estamos viendo también cómo lo hacemos y si es posible, porque eso lo hacíamos antes cuando había mucha más presencialidad y funcionaba bastante bien. Pero bueno, ahora estábamos viendo que con online presencial, sin saber el tiempo, pues dependiendo también si fluye y vemos que de repente la discusión se anima, pues que haya algo que después incluso podamos hacer juntas, lo que sea. Y bueno, si no, pues que se quede en una buena discusión que también es. Y...
Pues nada, con esto lo dejaríamos aquí. Pues nos quedaríamos a quienes estamos a tomar unas cervezas, si os apetece, y a quienes estáis en casa. Entendemos que tampoco hay dudas. Que se tomen una cerveza. Y ya está. Aunque sea solos. Nos podemos. Donde estén. Así que, pues muchas gracias. Nada, muchas gracias. Sí, ya está.